Bueno, volvemos de la pausa y le vamos a dar un aplauso a Miguel Pacheco, podemos decir. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Dos besitos, así de lejos como la chiqui. Exactamente. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá en este reality de sueño. Casi me escupió todo. Impresionante. No, yo no escupo, che. Escuchame una cosa. Bueno, estamos en la primera... Bueno, ahora le vamos a decir al director porque si no la vamos a... Hoy tenemos en la cámara a Angie. Bueno, ¿podemos mostrar el modelete o no? Se podemos hacer un giro nada más. ¿O estás en pelotas abajo, Miguel? No. ¿Cómo vamos a contar esas cosas? No, me cambié la... Pero es un reality. Como es un reality, les adelantamos. Este es nuestro primer programa de este show. Contanos cuántas temporadas hace que estás acá. Y ya son, vamos para la octava temporada de Sueño Tuyo, nuestro show. ¿Qué me hacen ahí? Ah, que meta panza. Bueno. Sí. Dice, mirá la directora. Estoy bajado, claro. Obvio, claro, para el show. Claro, bueno. Y empezamos en Calle Corriente. Claro, contame eso. Empezamos en... Y empezamos... Si te da la memoria, ¿no? Que nos vamos a reír con vos en camarín. Empezamos un 9 de octubre. Un 9 de octubre empezamos en Calle Corriente, en el Teatro Variedad Concert del empresario Cacho. Claro, Cachito, le mandamos un beso a su mujer también. Él fue el que me dio la oportunidad de yo volver a empezar en sueño, a hacer realidad, que era una idea de otro director que está seguramente en todos los teatros, está porque amaba el teatro, que era Oscar Catalano, a la cual tuve el lujo de conocerlo. Un gran... Conociste a todos muchos grandes que están como yo, que trabajé con un par de grandes que ya no están. Claro. Y... ¿Será que estaremos viejos o será que tenemos mucho escenario pisado, no? Sí, tenemos que contar todo porque la gente que quiere saber. Acá la que tiene mucha edad es la que nos está manejando las cámaras. Claro que no nos achique porque no nos va a ver nadie. Pero bueno, y ahí empezamos. Y ahí empecé, ahí empezó Sueño. Sí. Como algo que podía durar dos meses o tres meses, claro. y ya estaba. Pero con el esfuerzo, porque esto es una cooperativa, uh-huh, en la cual todos ponemos el lomo, claro, como se dice en el teatro. Menos yo, que te pasé un cachet desorbitante que dije, te moriste, ¿no? Después te voy a decir a quién mandé a laburar para eso. No lo podemos decir en cámara. El catering que pedí ya es todo dietético, ¿viste? Sí, también. Viene de Merlo. Los que nos vamos a reír, no, esto es lo importante, lo que yo quiero hacer, y bueno, cuando nos sentamos en la cena en tu casa y salió la propuesta de hacer este reality de sueño, a mí me encantó, y de estar, por supuesto, le vamos a decir a la gente que estamos por la pantalla de CM Contenidos, nos pueden buscar en todas las redes, Miguelito, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Justo, yo manejo todas esas cosas solo. Bueno, crack. Los que nos vamos a divertir. Los aparatos para que yo los empiece a manejar. Empezaste en la Calle Corriente y bueno, y ahora por la octava, me dijiste. Ya vamos a ir por la octava. Escuchame, temporada. Lo importante. Después nos fuimos a San Telmo. Y luego vinimos a La Boca. Y en La Boca estamos instalados hace rato, ¿no? Bueno, le contamos a la gente dónde estamos acá. Estamos en una casa que se llama Caminito Tango Show. Ya sería... Googleenla, ahí estamos. Exacto. Sí, por supuesto. Queda en Del Valle de Berlucea, 1151, entre Olavarría y La Madrid. Acá los teléfonos de la gente que se puedan comunicar ya, que quieren, si sos talento, si son cantantes, acróbatas, ¿pueden venir desde qué edad? No importa la edad acá. Si son chicos, si son menores de cinco, son 5, 6 o 7 años, deben concurrir con sus padres. Con o sin experiencia. Menores de edad, digamos. Exacto, menores con sus padres. Después ya los mayores, ¿no? Como Angie que tenemos ahí. Bueno, en un tiempo venía con la mamá. Ya está. La dejó la madre, dijo, aguantate. Que yo me voy a casa. Buah. Pero después, no importa la edad, vos bailás, cantás, lo que a vos te guste hacer, podés venir a Sueño. Y nos pueden llamar, que creo que el teléfono, si por llegar a sonar, está en el camarín. Y decinos el teléfono, que la gente igual después lo ponemos en pantalla. 15-41-61-94-96. Vuelvo a repetir. Lo vamos a repetir, me van a hacer un cartel. Ah, bueno, 15-41-61-94-96.
lo que vos quieras. Hay ballet. Yo chiquito. Lo publiqué en la lista. Ah, sí. Sí, ballet. Hay ballet. Ah, ballet también, dúos, tríos. Bailás, que no ya los grandes conocidos, no. Estás empezando a bailar, tenés un ballet chiquito, no pudiste estar en algún lado, algún escenario, no se te dio. Acá se te puede dar, como verás, esta es una casa que, bueno, hoy... Realmente estamos después, en el prearmado, porque es el backstage de lo que va a ser el gran show, ¿no? El día del show, que sería los primeros días. Luces de colores, todo. Por supuesto, ¿qué tiene que ver? Con que ya va a haber una escenografía armada, está a cargo de Roberto Toledo, que es el que se encarga. Pliegue. Las luces, el sonido, bueno, todo lo que concierne a lo que es el show. Y este es un salón que con los días vamos a ir mostrando de a poquito. Y beber también, sí, ¿no? En este lugar. Sí, es decir, lo que más me gusta, comer y beber. A vos te encanta, ya me acuerdo la primera vez. Pasta frola, che. Por ahí está, traje para el ensayo pasta frola. ¿Sabés ir? Claro. Me falta casarme, pero no sé con quién, con la puerta. Los dedos con la puerta, callate. Bueno, querés, escúchame, vamos a decir a la gente que los vas a estar haciendo un musical en el próximo. No, claro, ¿quiénes están? Bueno, este año va a estar, por supuesto, Angie, que ya está hace rato con nosotros. La vamos a estar viendo, te cuento yo, porque el reality, como la gente... Claro, pero la gente quiere ver. Entonces, ¿cómo se está mostrando? Algo de Angie, nos va a estar contando su historia de vida. Cada personaje que va a estar en este escenario nos va a contar por qué. Claro, yo te cuento algo. Cuidado cuando te empieza a contar Angie cosas. Las cosas personales no me interesan. La gente quiere saber lo artístico. Amigo, a mí que me gusta el puterío, ¿viste? La gente quiere ver musicales, como el que vamos a ver en un ratito después de la pausa, nos vas a hacer un hermoso musical, ¿no es cierto? Sí, hay 40 bailarines que me levanto los pies para arriba. Y ¿puedes decirnos alguno de los personajes que van a estar este año, tuyos? Bueno, va a ser una sorpresa porque estoy preparando algunos. Este tema. Es al Márquez ahora. Es un reality, la gente quiere saber. No. Tienes no, que no, venir. Yo te he elegido que están hermosísimos, que no los voy a contar. Yo te cuento que van a venir dos artistas internacionales, por primera vez pisando el escenario de sueños, pero superstars. Ajá. ¿Viste? Y vos no los querés decir tampoco, entonces estamos los dos. No, puedo decir una. ¿Tenés? Cher. Ah, la Cher, qué buena, qué buena. Cher. La Cher. La Cher. No, después está Marité, que también es parte de... Irá a ser Marité, ¿no? Bueno, ya nos va a contar en esta... Bueno, cada uno se va a presentar y nos va a contar qué va a hacer. El señor Mario Luis. Va a debutar un chico en sueños que se llaman Kevin Ricardi. Que venga. Que canta muy lindo también. Bueno Angie bueno, también es cantante. Para que la gente... Un poco actriz, la hice actriz. Claro. Va a ver sketch, va a ver música. Andrea del Boca. ¿Sí? Angie es así como Andrea del Boca, así te dice. Bueno, la gente puede venir a sentarse en familia, pueden venir a degustar pizza, una cervecita, una... Sí, la casa tiene un buen... Empanada. Empanada, todo es casero lo que hace esta casa. Es riquísimo. Yo les cuento que cuando vine me tendieron como los dioses, me dieron una pizza. Cerca de la barra y no te ibas nunca. Nunca me moví de ahí. No, te queríamos... Ay, ¿nos venís a hacer una nota? Y no nos hacía la nota porque estaba en el bar, comía ahí. Comía. Bueno, vamos a hacer un cortecito chiquitito, ¿qué te parece? En este súper especial, este primer programa de sueños. Y vamos a estar hablando con algunos de los que ya están esperando ahí. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, por supuesto. Vale, me voy. Bueno, nos encontramos con una participante que ya estuvo en sueños, ¿no? ¿Y tu nombre? Marité.
Marité, pero tu nombre. María Teresa Funes. María Teresa Funes, ¿cuántos años estás en sueños? 2 años más o menos. ¿Dos años? Ah, pensé que hacía más, porque tenés buena parada escénica. Así que contanos, un poquito más, 3, 4 años ya, ¿no? Ya, ah, ¿viste? Tu bueno. Ya te corrige. Bueno, y en esta octava temporada, ¿estás preparando algo nuevo? Sí, vamos a ver qué podemos dar para el público. Vamos a tratar de sacar algo nuevo. ¿Sketch, musicales? Sketch, musicales. Bueno. ¿Te acordás cuando estuve la última vez? Vos estabas con todas las plumas y todo eso, ¿no? No te toques que estás perfecta. Pero menos mal que es el ensayo, se luquearon un poquito, ¿no? Sí. Está bueno eso. Sí, está bueno. Bueno, después en el próximo bloque le vas a contar a toda la gente por qué estás acá, cuál es tu sueño, vamos a... la gente va a disfrutar de tu historia de vida también. Y bueno, porque más allá del escenario todos tenemos una historia y eso está bueno que la gente lo sepa para que se anime, ¿no? Sí, está muy bueno. La verdad que la gente que quiere hacer lo que le gusta, está bueno que se anime, lo haga y bueno, después el público dirá lo que... Oye, este foto, señor sí. Director. Claro, saquen fotos, saquen lo que quieran. De eso se trata, ¿no? ¿Y sí. Tu familia te apoya? Sí, la verdad que sí. Mi marido está en todo. Detalle de ropa, zapato, todo. No tiene drama en que vos muestres, sugieras algo. Me acompaña en todo. Qué bueno. Todo, me acompaña. Importante. Sí. ¿Y tenés hijos? Sí, tengo 5. ¿5? Wow. ¿Y así? ¿Y tus chicos les gusta que estés en el escenario? Los mayores más o menos. Más o menos, le da vergüenza, como todo dijo, ¿no? Así que vamos un poquito más adelante por el mic. Así que tenemos un look bastante bueno hoy, ¿no? No importa si no le damos un plan. Después te vimos ahí en el escenario y hiciste un tema de Lía. Sí. ¿Amás a Lía? Me encanta. Si te nos está viendo a Lía siempre me alguna... Me encanta, la amo y bueno... Trato de no imitarla, o sea... Hago lo... Es a tu estilo. A mi estilo. ¿Cómo lo hago yo, mamita? Pero con mucho respeto. Sí. Mucho respeto. Así que le mandamos un beso a Lía y no pelees con nadie, deja que hablen pavadas. Obvio, ¿no? Ella es ella y nada más. Dijeron de todo hablando de Lía, ¿viste? Sí, pero no le tiene que dar importancia. ¿Y hay peleas? Así, contanos algo del camarín, ¿se pelean, hay quilombos? No, tratamos de ser compañeros, nos ayudamos. Y si no, las cámaras, ojo que este año están las cámaras de CM Contenidos, sí. Van a estar viendo todo el backstage. Igual no vas a tener nada de eso, porque somos re compañeros todos. Ah, bueno, yo necesito un apoyo porque estoy viejito. Así que bueno, buenísimo. Entonces a disfrutar y ahora vamos a estar viendo otra pasada de tu musical y vamos a estar viendo nuevos chicos que se están presentando este año. Nos encontramos con... Mario Luis. Mario Luis, en esta ¿cuánto hace que estás en sueños? 2 años. 2 años. Toda gente que ya estuvo, ¿no? La gente que ya estuvo o que quiera sumarse a este equipo puede, ¿no es cierto? ¿A qué número de teléfono? 11... 1541. No, anótenmelo porque si no queda... Es un reality, no importa, pero bueno. Bueno, y en esta ocasión estás haciendo temas de Sandro. Sandro, la década 60, 70. ¿Haces todos temas de qué década? De acá al 60, 70 y 80. No existía. Soy amigo de Sandro, aparte. Era. Pobrecito, que en paz descanse, ¿no? Sí. Era plomo de él con Sandro y lo de fuego. Qué divino era, qué personalidad tenía, ¿no? Y él sabía que lo hacías, ¿no? No. Le gustaba esa cosa, ¿viste? Sí, yo aprendí mucho de Sandro, de Roberto. Y vamos adelante por la luz, ¿estamos bien ahí? Muy amigo de Roberto. Mirá. Muy amigo, sí. Y del Club de Clan también. ¿Cómo se hicieron amigos? Vos me das la pauta y yo tingui. Amigo porque yo tenía un reparto. Entonces yo iba. ¿Y qué? A ¿qué hacías? Producciones. Chango sí, Producciones sí, iba. Claro. Ahí en Tucumán, Uruguay. Mira. Entonces conocí a Lalo France, a Palito, a Nicky John, a Sandro. Sí, estaban todos ahí en la esquina. Cuántas faltas tenerlo, ¿no? Linda, del 60. Qué pena. Divina, divina. Se nos están yendo los grandes, se nos están yendo los artistas que realmente son artistas, porque estos mamarrachos de ahora que salen con un reality, no los que van a estar en este sueños, ¿no? Pero salen de un reality y ya se quieren hacer famosos, ¿no? Esta tiene una. Esta le gusta la, ser más popular, ¿no? La que está atrás de cámara. Me encanta hacer la época que iba con Pacheco, que es una maravilla, y a toda la gente que le gusta hacerlo, que venga y lo haga. Que se atreva, que venga. Acá se va a hacer el show.
Me encanta. Bueno, después vamos a estar grabando a ver tu historia de vida, qué haces, qué no sé. Fuera lo del show, ¿no es cierto? Pero por favor, ¿te gustó la propuesta? Sí, cómo no. Este año se viene, vamos a estar metiditos en camarines. Miguel está contentísimo que le veamos cuando se pega la pestaña. Veremos. Con un buen vino se soluciona todo, ¿no, Miguel? Uy, me mataron ahí, bueno, no importa. Bueno, sí. Y bueno, estábamos con los temas. ¿Hacés solamente a Sandro o otro? No, Palito. ¿Por qué me retan? Porque me agacho cuando hablo con la gente. Últimamente, las últimas notas me agacho. Hago Palito, Fabio, todos esos temas de antes, de antes. Lo mío lo... Venimos aquí, estamos con quién? Presentación. Angie. ¿Cómo estás? Bienvenida a Sueños, tu show, nuestro show. Sí, así está muy bien. Bueno, muchas gracias. Para mí siempre es un placer estar acá compartiendo esto tan lindo. ¿Cuánto hace que estás? 4 años. ¿Cuatro? ¿Dudaste? Porque fue hace bastante. Sí, 3, claro. 4. Lo están dudando todos, ¿no? 4. ¿Y tenés tu repertorio propio? Contanos un poquito, ¿qué canciones te gustan? Bueno, en realidad me gusta un poco de todos los estilos musicales. Bueno, acá especialmente en Sueños, casi siempre hago un poco de pop melódico. Qué bueno. También hago algunos temas, pero no de este estilo, de algo de rock. Pero bueno. ¿Cuáles de rock, por ejemplo? Bueno, ahora porque estamos en una banda con unos chicos y ahora estamos haciendo unos temas que son un poco rock pop y también hacemos de otras bandas. ¿De quién? Hacemos de bandas como, por ejemplo, Green Day, más o menos de ese. Ah, mira, por eso tus pelos coloraditos. Para estar a la onda. Estar a la onda con esos cortinados. Bueno, le decimos que estamos a toda la gente por la pantalla de SM Contenidos. Buscan en nuestras redes. El señor Pacheco está bebiendo mientras una se caga de hambre. Toma y toma y toma. Por Instagram, YouTube, Facebook, todo. ¿Tomo café? Sí, por supuesto. Qué lástima que no podemos girar la cosa, pero es que él está tomando todo. Y bueno, estás hace 4 años disfrutando. Aparte, yo lo que puedo creer, el despliegue después se arma, porque la gente lo va a ver ahora así solitos con su historia. Después vamos a ver por cómo empezaste todo eso, pero además de eso, convocar a la gente que quiera venir a participar, a demostrar su talento, si sabes cantar, bailar, reír, hacer una mímica, algo, ¿no? Está bueno eso. Sí, además es que pasamos un momento hermoso. Yo cuando empecé no conocía a nadie y ahora, bueno, estamos todos muy amigos. Familia. Sí, no, la verdad que es un ambiente muy lindo, aparte aprendés y demás cosas, así que el que quiera venir los invitamos porque es para aprender y para pasarla bien y hacer lo que a uno le gusta. Y aparte desde toda edad, ¿no es cierto? ¿A partir de qué edad? ¿De 2, de 5, de 6, no? Sí. Los menores con sus padres, por supuesto. Y bueno, los que nos quieran comunicarse, por supuesto, la pantalla de SM Contenidos. Por eso Marité viene con la abuela, pobre, que hace el día crucer. Así que bueno, ¿y ya sabes el repertorio de este año, de esta octava temporada? Estoy viendo unos temas nuevos para no ir repitiendo los de otros años. Ah. Bueno, este tema que vamos a ver después justamente es un tema nuevo. Que bueno, después vamos a verlo más. Vamos a ver un poquito de lo que hiciste el casting, ¿querés? Sí, dale. Porque a pesar de que ya estuvieron en Sueños, en esta octava temporada vamos a ver el casting. Nuevamente tienen que hacer casting. Eso está muy bueno para los que se acercan y no tengan miedo. Tenés que venir con tu pista, tu vestuario, con lo que quieras. Si sos transformista, te querés montar, te querés poner los tacos. Si sos chiquitito, te querés disfrazar. Cualquier cosa está aceptable en Sueños. Y hay... Ah, este año queremos concurso. Bueno, ahora me lo contás en la próxima salida. No sabía, eso no lo sabía. No. En la sí, además la gente va a poder no votar, sino va a poder hacerse favorito de Marité, por ejemplo. Va a poder hacerse favorito de Miguel Pacheco. Va a poder hacerse favorito de Angie. O va a poder hacerse favorito de quién, de Mario. Va a poder hacerse favorito de quién más, de Márquez. Márquez y las tres de este año, bueno, me convencieron, lo lograron. Ahora vamos a estar viendo un poquito el ensayo de Márquez. ¿Qué les parece? En exclusiva para SM Contenidos. Angie, quiero que cuentes tu historia de vida para que la gente que nos está mirando del otro lado, en un ratito nos contás. Dale. O vamos a ir a pasear por ahí, vos me vas contando cómo empezó esto. ¿Tu familia te apoya? Sí, ahora sí. Al principio medio como que era raro, pero después sí, enseguida me apoyaron y siguen siempre conmigo. Qué bueno eso. Bueno, no te olvides que este es el reality, el único. ¿Qué dice?
Ah, bueno, ¿qué dijiste? Que estuvimos haciendo un espectáculo de Disney. Se me va para atrás, venga para adelante, que es muy bonita y estas luces son divinas. No son para HD, pero están divinas. Qué atrevido. Estuvimos haciendo un espectáculo que se basaba en las obras de Disney, en las películas. Mirá qué cuerpo, para que me quede pensando. Mirá qué cuerpo, Pacheco. Bueno, que estaban basadas en las películas de Disney y era un espectáculo para chicos que fue durante las vacaciones de invierno. ¿Cómo se llamaba? El nuestro cuento de princesa. Hacíamos. Yo te vi. Muy bien. Libre soy, ¿no? Sí. ¿Cómo era Frozen? Vos te vas a salir mejor que a mí. Frozen. Frozen. Che, qué lindo, me encanta la película. Bueno, esto y mucho más podés vivir en este reality, el único, por la pantalla de SM Contenidos. Sosa, tu nombre. Graciela. Graciela, hiciste un nos vas a hacer un tema de Marcela Moreno, ¿no? Sí, un poco de cada. Morelo. Morelo. Un poco de cada uno. ¿Qué te gusta más hacer? No, me gusta hacer sketch. ¿Ah, sketch? Me divierte hacer sketch. ¿Este año estás preparando algo? Yo creo que sí. ¡Upa! ¿Puede ser posible a vos que te gusta estar en los sketch de que vas a estar en exclusiva en ese exitoso programa Caso Cerrado? Ah, porque aparentemente parece que va a venir la doctora León. Es León, ¿no? ¿Digo bien? ¿Es León la doctora? Sí, señor. ¿Eh? ¿Qué sé yo? No me acuerdo. Parece que va a venir con el trajecito y todo y vas a presentar un caso. ¿A quién vas a demandar? ¡Upa! ¡Sorpresa! Podemos, ¿no? Le da la cara ahí, tiene cara de guacha esta. Bueno, ¿cuánto hace que estás en sueños? Un año. Ah, un año nada más, porque me parece que yo vine en el 2000 anterior y ya estaba ella, ¿no? ¿Ah, no? ¿No era que tenía las plumas? Las todo? Era un despliegue, era una cosa maravillosa. ¿Eh? ¿Eh? Ah, bueno, señor. Hablen fuerte porque están chupando vino, no se puede hacer todo junto, señor. Así que, ¿y te gusta? ¿Tu familia te apoya? Totalmente. Sí, 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 yo tengo mis hijos. Bueno, sí, vamos a estar contando para toda la gente que nos ve por la pantalla de SM Contenidos y a través de todas las redes que ya lo saben, cómo empezaste, cómo se te dio por hacer esto. Ahora no, después. Y ahora tengo una sorpresa para vos, tu casting. Bueno. ¿Lo querés ver? Con Marcela Moreno, señor director, la vemos, esta hermosura que se animó. ¿Ve que este sueño no tiene edad? No hay edad. ¿No? No. Al contrario, uno se siente más. ¿Te peluqueaste? Sí. ¿Quién te ayuda? No, yo. Sí, me gusta. Sí, bueno, sí, ¿te sí recorres a las ferias o algo eso para buscar vestuario o quién te la hace? No, voy. Recorro las pelucas, por ejemplo. Sí. Me gusta ponerme en cada personaje el pelo de la persona que canta. Incluso en los sketches también. Creo saber lo que tus ojos solían decir al despertar. Una visión cruel iba reflejándome algo más que un espejismo. Pude entender lo que el destino me quiso decir, una señal. Una visión cruel iba reflejándome algo más en otro tiempo. Voy llegando al final, no encuentro otra razón. Tantas preguntas hoy ocultan la verdad. Dejando aquel cristal
tiempo. Pude entender lo que el destino me quiso decir, una señal de otro momento incierto. Van reflejándome algo más en otro tiempo. En Sueños, tu show. Nuestro show. Bueno, venimos de la pausa y ya estamos cerrando este primer programa exitosísimo. Va a ser de Sueños. Por la pantalla de CM Contenido, señor Miguel Pacheco. Bueno, esperemos que haya sido. Muchísimas gracias. Chicos, venga, venga, ahí está. Vamos todas hacia allá. ¡Atrás! Como dijo. Como la selfie. Ahora vamos a hacer una selfie que me diste una idea. Mientras yo preparo la selfie, ¿están todos contentos? Sí, muy, muy. Entonces, el primer casting, bueno, los invitamos a todos. ¿Dónde, Miguel? Los invitamos acá en Caminito Tango Show en noviembre, pero todos los que quieran participar de este casting, por supuesto nos llaman al 1541-619496. Estamos esperando tu llamado. Lo que a vos te gusta hacer, bailás tango, folclore, bachata. Y aparte vamos a tener concurso, que sí necesitamos parejas que vengan a participar. Concentra ese pelito rojo que tenés acá, ¿de dónde será? A ver, no. A ver. Esta es de Angie. Es de Angie, mira. Pero como es un reality, tenemos que contar todo. Es de acá, ¿no? Es de acá, no. ¿Será de por allá? No. Es de Angie, ¿no? ¿Dónde? ¡El pelo! ¿Usted durante la grabación de los chicos? No, estaba atrás conteniéndolo a Angie, porque viste que estuvo de camarógrafo, vino corriendo, se fue para allá, cantó, manejó. Hoy estuvo haciendo de todo. Chicos, van a estar contentos. Bueno, este es el principio de este reality total. Vamos a estar investigando, vamos a estar grabando exteriores, vamos a hacer de todo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. ¿Te contestás? Súper, súper. Nena, te quiero ver más a través, déjala correr un poquito, porque quiero ver más adelante. Mira lo que es el luquete de la Marité. ¿Y vos, tu marido te deja mostrar todo esto, nena? Sí. ¿Son tuyas de verdad o te hiciste algo? No, no, natural. Ay, como la Coca Sarli. Sí. ¿Cómo dices? ¿Qué pretende usted de mí? Mejor lo dejamos. De mí nada. Te queremos. Espectacular. La pasé muy bien. Y vengan al show. Los convocamos a todos los que están del otro lado. Ay, todos locos. No estábamos todos locos. Porque ahora sin marques, ¿con quién está? Todos los que quieran bailar. Para el concurso, ¿vos bailás bailes de parejas? Por favor, a presentarse. Bailes de pareja, que va a haber premios. Los vamos a decir el día del show. Pero participa. Sí, sí, viste, como total, ya está todo tan repetido. Vamos a poner un jurado si es necesario. ¡Opa! ¡Epa!
¿Eh? No sé. No, bueno, no demos nombre. No, no, no. Viene Pachano, ¿no? Pachano. Vamos a invitar. Marlo, es decir, que... ¿Ven una mesa de famosos? Sí, lo vamos a invitar. Necesitamos que vengan parejas para participar. No importa la edad. ¿Sabés bailar folclore? ¿Quieren desfilar también? Tango. Que, exacto. Tenés talento. Pero esto aparte de los talentos que van a participar, sino es un concurso de parejas. Venir a participar, va a haber un premio, no lo vamos a decir todavía, pero queremos que eso esa parte del show que ya está en su... ¡Qué lindo! ¿Y lo que ahora? Por supuesto, vos viste que uno trabaja. No, no duermo yo. Ya veo, estuviste toda la noche haciéndote la toca, pero no es muy Alejo, lo que Alejo, mira, no es muy alejado de lo que es tu pelo, porque tenés una porra, nada más que el señor hace... Pero bueno, ante todo, muchísimas gracias por haberme... Chicos, no, soy un conductor serio. Chico. Sí, bueno, hasta hoy. No, me contrató ese me contenido para este programa, dejadme de joder. Gracias, por supuesto, a tu programa, a tu canal, que ha venido a hacer este reality nuestro. Bueno, ¿no? La idea. Sí, está lindo, muy lindo, muchísimas gracias la idea. Y acá falta una de las pininas, que por supuesto hay muchos chicos que siempre han venido, pero tenemos una que siempre ha bailado en el elenco, que es la chiquitita que está allá atrás. A ver, vení, mi amor, vení. Ay, vení, Pipi. Ay, pero tiene el vestidito de... Ay, hola, dame un besito, mi amor. ¿Cómo te llamás? Priscila. Ay, sí, le dije Pipi porque yo... Porque antes ya también estaba el hermano, que era Kevin Tula, y ella siempre ha participado bailando, haciendo coreografías con chicos, que sí, a ver si... ¿Te gustaría ahora este año o no? ¿O vas a descansar? No, voy a descansar. ¡Ay, qué! Después se prende. Cuando ya hay muchos chicos, ella se prende para bailar. Pero siempre rápida para hacerlo y todo. Que sí, bueno, usted me apuró con el horario. Estamos ahí terminando. Esto va a durar 30 horas. Agradecemos a esta casa, como siempre, Caminito Tango Show, que la gente puede venir a comer de lunes a viernes. De lunes a lunes puede venir a comer al mediodía en esta casa. No se caiga nada porque escucho ruido por todos lados. Del Valle de Iberlucea, 1151. Que van a ser muy bien atendidos por sus dueños, que es la señora Telma, y todo el plantel de la gente. Cerquita, ¿cómo se llama la otra avenida para que la gente se ubique, no? Estás a 6 cuadras de Avenida Patricio, Regimiento Patricios, sí, y a 6 también de Almirante Brom. De Almirante Brom, me acordé. Bueno, chicos, un placer, muchos éxitos en esta nueva etapa. Y bueno, mi amor, por ahí te animás en esta, ¿no? Capaz. ¿Querés mandarle saludo a alguien? Bueno, listo, los chicos son auténticos. Ni la mujer se acordó del marido, pero ¿viste? No importa. Un beso a mi amor, que me acompaña. Saludos, chicos. Y al público presente que lo va a venir a ver. Adiós. ¿Qué es? Nos vemos. Hasta nuestro. ¿Es que? Ah, del cosas. No. Lo van a ver en el show, lo van a ver. Corriendo los dos por Parque Lezama. Más vale. Pero estoy perfecto. Las facturas, Dios mío. Nos vemos hasta nuestro próximo encuentro de sueños. ¿Cómo es? Sueño, tu show, nuestro show. Vamos de nuevo, más fuerte. Sueño. Sueño, tu show, nuestro show. Nos vemos. Chau, hasta la próxima.